al señalar que la prioridad de cara a la reforma energética y al nuevo boom petrolero que se espera en los próximos años es reconvertir a Carmen y Campeche de ser un municipio y estado petrolero en energéticos. El gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, indicó que se tiene mucho trabajo por delante para vincular y darle proveeduría, servicios y trabajo a los empresarios locales. Hay que pasar a Carmen de ser un estado o un municipio petrolero, en el caso de Carmen, a ser un municipio y un estado energético, que podamos estar en competencia en todos los sectores. Y eso nos va a ayudar y nos va a dar la posibilidad de generar, de reactivar la economía como lo estamos haciendo, trabajando fuerte, y darle más y mejores oportunidades a los empresarios. En este sentido, consideró que en trabajo en equipo, Carmen saldrá fuerte en los nuevos esquemas de inversión en el sector energético. Tengo la certeza y la certidumbre de que trabajando en equipo, generando mayor seguridad, mayor compromiso, mayor facilidad para el asentamiento de empresas y dándole inversión a nuestros puertos, dándole certeza y certidumbre a los empresarios, Carmen le va a ir bien y vamos a salir caminando fuertes, trabajando en equipo. En improvisada entrevista, el mandatario estatal confirmó que Pemex cumplirá con el pago de deuda a proveedores, lo que representa beneficios para la economía local al cierre del 2016. El plan de reactivación económica ha dado resultados. Este mes, en los temas de pagos, Pemex tenía una cobertura al 96% de pagos en el país. Este mes estarán pagando poco más de 3.300 millones de pesos. El próximo mes de noviembre se estarán pagando alrededor de 600 millones. Y en el mes de diciembre, un poco más de 300 millones. Habremos de estar pagando poco más de 4.200 millones de pesos, que son para darle certeza y certidumbre a los pagos pendientes que tenía Petróleos Mexicanos con proveedores. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.